Todos los estudiantes que están aptos para hacer el trámite del boleto son todos los estudiantes inscriptos a la carrera, que están en una situación de alumno efectivo, que están en condiciones de inscribirse a las materias para poder realizar el, el boleto educativo. Los estudiantes que están en condiciones de aspirantes, por ejemplo, eh, tienen que esperar hasta que se regularice su situación eh, para poder inscribirse y bueno, así obtener el beneficio del, del boleto. Desde la Federación Universitaria los están ayudando los estudiantes a gestionarlo. Exactamente, estamos todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ayudándolos a hacer el trámite, ayudándolos a hacer su cuenta de Ciudadano Digital, que es la primera cuenta que tienen que abrir para poder realizar el, el trámite, en la solicitud de los certificados bueno, y en todas las, las dudas que, que tengan con respecto a la gestión del, del boleto. Incluso también pueden imprimir en la planilla. Exactamente, dentro de las dependencias de la federación, tanto en la federación como en los centros de estudiantes de humanas, de agronomía y veterinaria, de, de, este, de económicas, pueden imprimir el, el, las planillas, imprimir el, el certificado del boleto, todo eso obviamente sin ningún costo para, para el estudiante, ¿no? todo lo que sean trámites con respecto al, al boleto y trámites académicos en general se están haciendo siempre sin ningún costo para el estudiante. También han gestionado con la policía de Córdoba para que nuevamente vengan hasta el campus universitario a hacer los certificados de domicilio. Exactamente, la policía está viniendo de lunes a viernes, de 8 a 2 y media de la mañana, también acá en la federación eh, hemos gestionado, eh, bueno, y obviamente cuando se cumpla el plazo que la policía no venga más, van a poder seguir haciendo el trámite con la policía, pero ya en la dependencia del centro. Una vez concluida esta primera etapa, ¿a dónde deben recurrir los estudiantes para terminar el trámite? Bien, una vez que cumplen con el trámite de sacar las planillas por internet, por el ciudadano digital, una vez que cumplen con pedir el certificado, deben sacar el turno en la SAT, en la página de Internet de la SAT, de la SAT perdón. Eh, ahí lo reservan el turno y con eso pueden ir al centro de expendio que se encuentra acá en la Guardia Vieja de la Universidad, que es el colectivo o el centro de despendio que está en el centro, en la 25 de mayo, ahí a la, a la vuelta de la municipalidad. En esos dos centros se gestiona el, el, la tarjetita seria para, para que empiece a correr el boleto.